my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Hola a todos, bienvenido a este increíble y muy entretenido live shopping de Jumbo Bio. ¿Qué es Jumbo Bio? ¡Ah! Pequeños problemas que pasan. Bueno, soy Natalia Ducó, lanzadora de bala olímpica chilena, ganadora también de Masterchef, así que es una mezcla entre el deporte y la cocina, lo que nos une.
Estamos en Mundo Bio de Yumbo, que es el lugar donde se junta todo lo que es la alimentación consciente, productos de requerimientos especiales, donde pueden encontrar todo lo que son vinagres de manzana, cosas libres de gluten, sin harinas, con harina, de todos los gustos. Productos vegetales para los que buscan altos en proteína, para los que buscan sin hidratos de carbono, etcétera. Aquí está. Este es el lugar, chiquillos, donde tienen que ir, al pasillo de Mundo Bio, etcétera. Entonces, lo más importante es que esta es una categoría innovadora en la cual los clientes tienen una experiencia única, porque es una sección en que todos buscan alimentos más conscientes y que también para necesidades especiales, ¿no es cierto? Para los que no pueden comer harinas, como les estaba comentando. Estamos aquí para entregarle, bueno, consejos y recomendaciones para estos productos que son muy ricos y diferentes y los puedan ir conociendo. Hay muchas cosas que yo no tenía idea y lo estaba conociendo acá y los voy a empezar a agregar en mi dieta. Les voy a traer solo una cosa que me encantó. Solo mostraré unos adelantos. Entonces, en el fondo es muchos productos de alimentación consciente, productos altos en proteína, productos sin, no procesados, diferentes cosas. Ojo que vamos a tener productos hasta con un 15% de descuento. 15% de descuento y además vamos a hacer 5 concursos. ¿Qué es lo más importante de estos concursos? Todos los que están en Instagram, acá en mi Instagram o en el Instagram de Yumbo, tienen que pasar al link que yo dejé en mi Instagram, aquí fijado, y en Yumbo está en el bio. Van a la cuenta de Yumbo en Instagram y se aprietan ahí y se van directo. ¿Por qué se tienen que ir allá? Porque ahí van a ganar, chiquillos. Tienen que poner su nombre y todo, cosa de que el que responda las preguntas correctamente va a tener el premio. Si no están inscritos, no van a ganar el premio. Y solo les diré que los premios están buenísimos. Yo los quiero todos, están demasiado bacán. Y lo más importante que son productos ricos, o sea, yo los quiero todos en mi despensa, ¿ya? Entonces, este es un sistema de live shopping que es muy entretenido. ¿Qué significa esto? Ustedes se conectan en la página de Yumbo.cl, los que están acá directo, y sin necesidad de salirse de este lugar, ustedes pueden ir comprando. Entonces, compran y seguimos conversando. Yo les voy a cocinar recetas saladas, dulces, unos brebajes mágicos para la juventud. Todo lo que se les pueda ocurrir, vamos a estar acá. Así que lo vamos a pasar bien y además tienen muchas posibilidades de llevarse regalitos para su casa. ¿Qué mejor? Entonces, ya les dije lo de las inscripciones y de los 5 concursos. Así que, ¿qué opinan de si empezamos a cocinar? Yo creo que vamos a tener que empezar a cocinar porque hay un olor acá exquisito. Entonces, yo sé que todos estamos ocupados, imagínense yo, entrenar para los Juegos Panamericanos, Baby Lou, familia, todo. Entonces, seleccionamos algunos productos de algunas marcas regalonas. ¿Por qué regalonas? Porque son de primera calidad, chiquillos, de primera calidad, ultra recomendados y exquisita, como son Dilici, Proteina Foods, Brax, Manare y Gali. Cada una de esas marcas nos va a presentar un super producto que vamos a conocer hoy día. No solamente qué es, de qué es la marca, sino también para qué nos sirve. O sea, si tú a lo mejor estás viendo y es justo lo que estabas buscando. Por eso es este live, para dar a conocer estas cosas que no sabemos que existen. Yo, que soy muy pro comida y muy pro comida saludable y consciente, habían cosas que no tenía idea y estoy feliz de haber cachado que había en este tipo de pan proteico, ponte tú, imagínate, todo lo que yo necesito. Y recuerden que Yumbo Bio tiene muchos productos bacanes para que vitrinen. No solamente los que yo voy a mostrar, hay muchos productos. Si ustedes van, tiene una sección exclusiva de Mundo Bio. Entonces ustedes entran a la página y hay muchas secciones y en Mundo Bio va a estar estos productos que les presentaré y muchos más. Y en esta ocasión hablaremos de cositas veganas, vinagres espectaculares para la salud y kombuchas. Ustedes dirán, ¿por qué vinagre? ¿Qué es lo que es kombucha? Todas esas respuestas y mucho más las diremos acá, para que se queden conectados y vayan a Yumbo.cl, se vayan los de Instagram que están acá mirándome, váyanse para allá porque acá no van a ganar nada, chiquillos, y acá tampoco van a ganar nada, chiquillos. En Yumbo.cl están todos los premios, así que, real, son muchos premios y muy ricos, así que, ultra recomendado ya. Para empezar, les quiero mostrar este
pan de hamburguesa vegano sin gluten, marca Divici. Este producto es demasiado rico porque está hecha con harinas sin gluten. Espérense, que esto ya es. Sin gluten. No. Sin huevo. No. Sin lactosa. No. No. Ya, esto es demasiado. Y además es artesanal. Y adivinen cuánto creen que puede durar este producto congelado en su congeladora. ¿Cuánto? Sí. Más o menos, ¿qué dicen? Tres semanas, un mes, no, 12 meses, o sea, un año, ustedes lo compran y les va a durar en el congelador. O sea, un bajón, un día que no saben qué cocinar, ¡pum!, está este pancito rico para ponerlo ahí vuelta a vuelta en el sartén o en el tostador y se come una hamburguesa o lo que necesiten. Miren, vegano, sin gluten, sin huevo, sin lactosa, original, delicioso. Espérate, además los voy a mostrar de cerca porque así uno no puede cachar bien cómo es. Esta es la textura, porque ustedes dirán, ay, ¿cómo es, Nati? ¿Cómo se ve? Se ve blandito, ¿ya? Tiene hasta sésamo blanco por arriba y nadie se imaginaría que esto es una harina que no tiene gluten, que no tiene huevo. Imagínense. Con esto vamos a hacer una receta. Ya, esta es la bolsita y dura de 12 meses a un año. Ojo, atento a lo que yo digo, porque si se van a jumbo.cl, toda la información que yo les digo, además de que les sirve para poder aprender a comprar con información y saber lo que compran, además están las respuestas de las preguntas de los sorteos. Ya, con eso ya les dije todo. Seguimos. Como vamos a hacer unas hamburguesitas, o sea, porque ¿qué es de un pan de hamburguesa sin hamburguesa? No, po, no puede ser, ¿cachai? Entonces, por eso ahora les voy a presentar la Beyond Burger de la marca Beyond Meat. Esta es. Ustedes dirán, ¿qué es Beyond Meat? Primero es una marca de americana, plant-based. ¿Qué significa esto? Es una hamburguesa de proteínas vegetales. O sea, no es de vacuno, no es de cerdo, no es de ave, no, es de plantas, hamburguesa de plantas, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿pero de qué plantas? ¿Cómo puede ser? De proteínas de las arvejas y de las habas, que son de las proteínas vegetales de mejor calidad. Hay batidos de proteínas que los deportistas de alto rendimiento tomamos de este tipo de proteína y por eso la gente de la Beyond Burger hicieron esta super hamburguesa que es su producto estrella. Ojo, es el producto estrella que ustedes van a creer que se están comiendo la hamburguesa de su vida, pero es de arvejas y habas. ¿Qué mejor? Así que a todos los veganos, vegetarianos, imagínense un 18 de septiembre se están comiendo esta hamburguesa que es de arvejas y habas, pero con un sabor de carne. Pero no solamente carne, no importa que sea carne, es un sabor exquisito. Eso es lo que importa. A mí me importa comer rico, me da lo mismo lo que sea, pero esto es muy rico. Entonces, ¿por qué son alimentos proteicos 100% a base de plantas? Ofrece productos veganos sin gluten, sin soya, sin colesterol, libre de GMO y kosher. ¿Qué significa libre de GMO? Yo antes me decía, no, Nati, es libre de GMO. Yo ya, ¿qué es eso? Significa que estos productos no se modifican genéticamente, porque hay muchos productos que los modifican a los vegetales para llegar a ciertas cosas que podamos consumir. Esto no está modificado genéticamente, por ende, estamos comiendo alimentación más consciente y más saludable. Aquí me voy a acercar para que la vean. Ven, hasta el aspecto, chiquillos, es de carne. Ya, aquí están a los chicos de Instagram, aquí está Jumbo.cl, Jumbo.cl, además que están gorditas, dignas de una rica hamburguesa y están tentadoras. Ahora las cocinaré y las probaré en vivo para contarles mi parecer, ¿no es cierto? Aparte que les juro que no se imaginan quiénes son estos, los accionistas de esto, de Beyond Burger. ¿Quién? ¿Quién dirá? ¿Quién? No, pero así sueñen ya, sueñen, así lo que más, lo que se imaginan. Protagonistas de varias películas, dueño de una marca de las tecnologías más grandes del mundo. Por ahí, cerca. Justin Bieber. Casi. ¿Cerca? Sí. O sea, solo quiero decirles que si Bill Gates, Leonardo DiCaprio y Snoop Dogg invirtieron en esta marca,
esos gallos saben lo que quieren. Pues entonces, si ellos lo quieren, yo también lo... Si Leo DiCaprio come estas hamburguesas, yo también las quiero comer, ¿cachai? O sea, por lo menos ahí hay un primer encuentro. Bueno, seguimos. Beyond Burger, acuérdense de la marca que es Beyond Meat. Beyond Meat tiene muchos productos que se los voy a ir mostrando y Beyond Burger es uno de sus productos, que es uno de sus productos estrella. Es la primera hamburguesa 100% basada en plantas con textura y sabor de carne 100% vegetal. O sea, tú te la comes, es como si fuera una hamburguesa normal, pero no, es de proteína vegetal. ¿De qué vegetal se preguntarán? Habas y alverjitas, es la mejor calidad de proteína vegetal que existe. Es la que consumen los deportistas de alto rendimiento a lo largo de todo el mundo. Bueno, para disfrutar esta deliciosa hamburguesa con tus amigos, con la familia, con el pinche, con mi bebé, con los que ustedes quieran, cuando se las comen hasta son jugosas, hasta pareciera que tienen como juguito de sangre, pero ustedes dirán, ¿cómo usted, la gente piensa? Imagina, juguito de beterraga. Listo, ahí está el juguito de carne. Ahora les voy a mostrar la hamburguesa. Ya. Aquí en primer plano. Acá primero los de Instagram, miren cómo se ve. Y acá. ¿Cachai o no? O sea, real es una hamburguesa. No le estoy acá vendiendo la pomada ni nada. Yo la estoy viendo en primer plano. Y miren acá, chiquillos de Instagram. Esto se ve, pero atómico. Atómico. Veamos si lo del jugo es real. Acá estamos comprobando. Estamos acá cortando. Claro que sí. Hasta como que se ve un poquito rojito por dentro. ¿Cachai? Mira. Doradito. Eso es importante. Que no se le sobrecocine. Y aquí está la textura que pareciera como una hamburguesa de carne molida. Ahora vamos a ir a ver el sabor. Imagínense que esto es una hamburguesa de habas y alverjitas. ¿Qué lo puede creer? O sea, lo que hemos llegado. Miren, chiquillos. Ahora lo voy a probar. A ver. Buenaza. Quiero llevarme. No le voy a dar los premios. No, mentira. Bueno, ¿qué es lo más importante? Que a mí me interesa que la composición es igual a la carne con 20 gramos de proteína por hamburguesa. Y la grasa que le pusieron a esta hamburguesa es de aceite de coco, o sea, es grasa de coco. Entonces ya sabemos de dónde viene la composición de esta hamburguesa. Habas, alverjitas, beterraga y coco. O sea, de eso estamos comiendo, comida que te alimenta el alma, que te da energía de primera calidad. Por eso estoy tan contenta de estar acá presente, porque le estoy informando de cosas que yo misma consumiría y que realmente son muy sabrosas también, porque yo no comería algo sano pero no rico. Tiene que ser sano y muy rico. Y también ahora vamos, bueno, y ojo que también tienen la opción de comprarlas en estas cajas y así pueden armarse una buena parrilla con amigos. Ustedes dirán, ¿qué cajas? No, la cajita de las hamburguesas. Esta es la cajita de las hamburguesas, por ejemplo, que yo les mostré. Que se van ahí y las pueden comprar. Pero también esta es la caja de Beyond Sausage, que son como salchichas. Porque para los amantes de la parrilla no solamente tenemos hamburguesas. Por ejemplo, a mí me gusta la variedad. Entonces también tengo Beyond Sausage, o sea, Beyond Salchicha, para los que no hablan inglés. Es original, también existe la versión Italian, que es un poquito más picante. Por ejemplo, la que compraría yo, más rica. Tanto este producto como la hamburguesa están hechos con ingredientes de alta calidad, que contienen 16 gramos por porción. O sea, esta salchicha que ustedes ven acá tiene 16 gramos de proteína y está hecha 100% a base de proteína vegetal. Ya les expliqué que vegetal significa que son de diferentes plantas o vegetales que son alta concentración de proteína, como las alverjitas, las habas, y hay otras también que lo tienen. Así que ultra, ultra, ultra recomendado para los veganos también, y que contienen, por ejemplo, perdón, me confundí, porque acá hay muchas cosas buenas. Entonces acá tenemos el tercer producto que les voy a recomendar para, por ejemplo, hacer. Este es como si fuera una carne molida, pero es una carne molida vegana beefy. ¿Qué harían con esto? Un pastel de choclo, el relleno de unas empanaditas, el relleno para un taco.
todo, incluso si ustedes quieren hacer sus propias hamburguesas, la podrían hacer con esta. Y esta carne molida es ideal para hacer todas estas preparaciones que les dije, por ejemplo, unas albóndigas con unas pastas, exquisito. Acá tenemos esta. Y este es el formato. Acá vienen 20 gramos de proteína por porción. O sea, es una muy alta concentración de proteínas que reemplaza eficientemente cualquier tipo de proteína animal. Así que tenemos tremendas opciones para comer rico y reemplazar la proteína animal por una 100% vegetal. ¿Qué les parece? Y lo cuéntenme. Mejor es que son solo las puedes encontrar en Jumbo. Ya. Sí, en Jumbo. ¿Y qué es lo mejor de todo? Y típico, ¿dónde, Nati, acá abajo? ¿Dónde las encuentro aquí de Instagram? ¿Dónde las encuentro? En Jumbo Bio, porque somos pioneros en este tipo de producto. No encontrarán en otra parte, sino que acá está lo mejor de lo mejor. Y tenemos a Beyond Meat con estos productos y más, para que vayan y descubran este mundo de productos de proteína vegetal. Una vez que ya mencionamos las carnes, el pan, la hamburguesa, todo, ¿qué faltaría para preparar esta hamburguesa? Solamente faltaría... les traigo esta receta buenísima. Espérense. ¿Qué faltaría? Pan, tomate. ¿Qué más? Una rica salsa. La salsa, esto me lo enseñó Jorge Rauch en MasterChef. Lo más importante de todas las comidas es la salsa. Y nosotros siempre hacíamos la proteína, el acompañamiento y nunca nos importaba la salsa. No, la salsa es lo más importante porque tenemos la hamburguesa, tenemos el pan y faltaría la salsa. Entonces, quédense acá porque se vienen concursos. ¿Ya? Y los que están en Instagram, váyanse a jumbo.cl. En mi Instagram les dejé el link acá. Y acá está el link en el bio del Instagram de Jumbo, se van y se conectan. No solamente se tienen que ir y conectar, sino que en el chat que está en el lado tienen que inscribirse y poner su nombre y apellido para que sea más fácil reconocer los ganadores y así podernos contactar con ustedes. Además de cualquier duda que tengan de las bases del concurso, las bases legales están en jumbo.cl y además todas las mejores vibras para que estos premios lleguen a las personas que más lo necesiten y que más lo vayan a disfrutar. Y ahora les enseñaré cómo preparar una hamburguesa clásica americana. Hay muchos tipos de hamburguesa, hay veces que uno va a un restaurante y hasta le ponen paltajas a la hamburguesa, pero yo les diré cuál es la receta clásica de una hamburguesa 100% americana. Entonces, tenemos por acá nuestro pan, que yo les dije que duraba de 12 meses a un año en el congelador. O sea, lo compraste y te olvidaste. Te aseguras de tener pan siempre fresco. Entonces, primero, antes de seguir mostrándole, les voy a decir los ingredientes. Dos Beyond Burgers, que ya se están cocinando acá, el olor me tiene, pero... Dos rebanadas de queso cheddar, puede ser el vegano o el normal, dependiendo de tus requerimientos nutricionales. Tomate, lechuga española y cebolla morada. Esos y solo esos son los ingredientes de una hamburguesa americana. Para la salsa especial vamos a hacer unas... Anoten esto, chiquillos, saquen lápiz y papel para que lo hagan en la casa. Tenemos un cuarto de mayonesa, un cuarto de taza de mayonesa, que puede ser vegana o normal, dependiendo del tipo de alimentación. Dos cucharadas de ketchup, una cucharada de pepinillo dulce, una cucharada de mostaza amarilla, una cucharada de vinagre blanco y una cucharadita de azúcar normal o azúcar rubia. Esos son los ingredientes para toda la receta. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es muy fácil, no van a tardar más de 10 minutos. Si ustedes tuviesen estos productos en casa, en 10 minutos estaría listo. Y estaría todo, puede estar todo en el refrigerador. Ustedes dicen, me quiero comer una hamburguesa y en 10 minutos se la están comiendo. Imagínense, qué mejor. Así que, bueno, primero lo más importante, tip para una buena cocina es tener... el fuego alto y la parrilla prendida. Si no tienen parrilla, sartén igual sirve. Muy caliente. Y por ese lado vamos a hacer 4 minutos por lado. Ya es la hamburguesa, estamos hablando de la hamburguesa Beyond Burger. Tiene que ser 4 minutos por un lado, 4 minutos por otro. Que no se les pase más que eso, pero lo más importante y para el sabor es que tiene que estar doradito. Además, en el centro tiene que estar un poquito roja, porque así sale como un juguito, no significa que está cruda, tiene que quedar así. Bueno, y además, antes de lo
4 minutos por un lado, lo dan vuelto, 4 minutos por el otro. ¿Esto lo podré levantar? Sí, mire. Es que quiero mostrarte, tenme acá. Tú me ayudas, ¿vale? Entonces, acá quiero que vean esto. No sé si lo pueden ver bien. ¿Cachai? Aquí está la Beyond Burger. Se ve mortal. ¿Cachai? Acá, por ejemplo, para los de Instagram, miren cómo se ve esto. Y acá. Miren. Uf. Entonces, vamos a dejar la parrilla acá. Tenemos la hamburguesa, 4 minutos, 4 minutos, y está casi lista. ¿Y qué vamos a hacer? La laminita de queso en la parrilla. ¿Para qué? Para que ese queso se derrita. Y una vez en el pan, ya esté derretido ese quesito. Eso es clave. Y muy americano. Bueno, ya hoy en día todos lo hacen, ¿o no? En los asados. ¿Ustedes lo hacen? Bueno, coméntenme acá cómo ustedes hacen sus propias hamburguesas y si me dan algún tip, porque siempre uno puede mejorar como chef. Si les gustó esta receta, si quieren otra cosa, qué le echan ustedes a sus hamburguesas, si han probado esta hamburguesa americana. Mientras más comenten y más participen, más me puedo entusiasmar y hacer más regalos. ¿Qué opinas? Ya, y aquí tenemos la hamburguesa con el queso cheddar que se está derritiendo. Listo. Y acá también, miren estas salchichas de Beyond Meat. Solo quiero mostrarles nomás el doradito y el juguito. Porque mira el juguito que cae. Cacha. O sea, miren, están exquisitas. O sea, solo quiero probarlas. Realmente se ven apetitosas. Un choripán con una mayo casera con un poquito de ají picante. Uf, ají verde ponte tu arribita. Mayo, ají verde y esta salchichita ñami. Bueno. Manos a la obra, tenemos la hamburguesa, pusimos el queso, lo dejamos a un lado y vamos a poner el pan aquí arriba de la parrilla para que se esté calentando. Ya solo que esté caliente, lo pueden usar congelado o no, o descongelado. Por ejemplo, si se acordaron a último minuto del pan, lo sacan directo del congelador a la parrilla y en 20 minutos va a estar descongelado. Pero también pueden ponerlo directamente de congelado a descongelar y cuando se calienta. Por ejemplo, yo tengo todo el pan congelado y lo pongo en el tostador, directamente congelado en el tostador y queda exquisito. Entonces, o lo descongelan 20 minutos antes o lo ponen directamente congelado y va a funcionar igual y va a quedar igual de rico y va a quedar crujiente, fresquito. Esa es la gracia de estos panes. Entonces, mezclamos todos los ingredientes para armar la salsa. Natalia, acá tenemos gente que te está diciendo algunas cosas de cómo ellos hacen las hamburguesas. Por ejemplo, Fernanda, ella moja la lámina de queso y luego tapa la hamburguesa con un bowl. Se derrite completa y es muy bacán. Sonia, cuando prepara las hamburguesas con carne molida, le agrega sofrito y las fríe. Y Joana, por ejemplo, le agrega mantequilla a la plancha para cocinar la hamburguesa. Dice que le da un toque. Sí, ese es otro tip que cuando lo trabajan con mantequilla se llama con doble tipo en el fondo de grasa. Se mezcla la mantequilla con el aceite, la mantequilla porque de la cocina francesa es todo el sabor y el aceite es para que la mantequilla no se queme. Este es un truco de los chefs. Entonces siempre le pones un poquito de aceite para que esa mantequilla no se queme, pero aprovechamos todo el sabor de la mantequilla y obviamente queda más rico. O sea, todo lo que tenga mantequilla queda muchísimo más rico. Pero también les digo que yo probé esta hamburguesa de Beyond Meat sin mantequilla y está exquisita, o sea, no necesita mantequilla. Ya estamos esperando que se derrite, estamos calentando nuestro pancito, ya se está tostando. Miren acá, porque creo que cachen la textura. ¿Cachai? Blandito. Cuando se calentó ya se puso blandito. No, yo quiero esto para llevar, imagínate. Vamos a darlo vuelta. Esto ya se está calentando. Mientras terminamos de calentar nuestros productos, vamos a ir a preparar nuestra salsa secreta que tiene mayonesa. Anoten. Ya, vamos a correr la parrilla entonces. Vamos a correrla para acá.
y voy a empezar a armar acá. Tenemos mayonesa, más o menos una cucharadita de mayonesa. ¿Ya? Tenemos mostaza. Vamos a poner una cucharada de té de mostaza. Siempre la que tiene que tener en proporción más cantidad es la mayonesa. Y vamos a poner una cucharadita grande de ketchup también. Ahí. ¿Ya? Vamos a ponerle un poquitito de vinagre, como si fuera una media cucharadita de té. Listo. Y vamos a ponerle también una de esas, media de esas de azúcar. Ahí. Listo. ¿Por qué el azúcar? ¿Por qué el azúcar en las salsas saladas y por qué la sal en las cosas dulces? Porque son resaltadores de sabores. Es la misma función que cumple la pimienta. A todo lo dulce siempre se le echa una pizca de sal para resaltar y potenciar los sabores. Lo mismo que estamos haciendo acá. A endulzar un poquito esta salsa, vamos a hacer que la hamburguesa total tenga más sabores. Dulce, salado, picante, el crocante de la cebolla fresca, el crocante de la lechuga, la frescura del tomate, hacen que esta mezcla, comprobada por miles de años, sea la hamburguesa perfecta americana. Entonces, así queda la salsa, de un color rosadito, muy, muy, muy sabrosa. Aquí está. Y vamos a ir armando nuestra... Yo necesito un plato para ir armando, o sea, aquí. Vamos a recordar, porque puede ser que tú te acabas de conectar acá a este live y no sepas lo que estamos haciendo. Estamos preparando una hamburguesa, pero una hamburguesa 100% plant-based. ¿Qué significa? Que es proteína 100% vegetal. Además, estamos mostrando diferentes tipos de productos de Mundo Bio de Jumbo. ¿Qué significa eso? Que es un espacio donde Jumbo reúne todos los alimentos con necesidades especiales de alimentación consciente, y tú que estás en busca de una dieta especial, vegana, lo que tú quieras, puedes encontrarlo en ese lugar. Y estamos cocinando esta hamburguesa, hicimos una salsa y ahora la vamos a armar. Para participar a las preguntas que se vienen a continuación y así puedas ganar premios, tienes que conectarte directamente en jumbo.cl, inscribirte, poner tu nombre completo. Si tienes dudas de las bases legales del concurso, están en jumbo.cl, y atentos a la información que he dado para que respondan, y los que responden correctamente se van a ganar premios de todos estos productos que hemos ido mencionando. Bueno, seguimos. Obviamente vamos a hacer dos para que los chiquillos que están acá también prueben. Ponemos la parte, el pancito de abajo, que está 100% blandito. Al principio, cuando llegué, no estaba tan blandito, era como si fuera un pan más duro. Pero una vez que lo calientas, queda fresquísimo, como si fuera un pan recién salido del horno. Esa es la textura que tiene. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Después tenemos la salsa. Y vamos a poner una cucharada con mucho cariño en cada pancito. Te voy a contar que Maite te está saludando, dice que exquisita la salsa. Tenemos un amigo también que nos escribió desde Venezuela, te saluda. Dice, ah, que bueno, saluda a Venezuela. Cariños, cariños a toda la gente de Venezuela que nos sigue de todas partes del mundo. Y los invito a que conozcan Mundo Bio de Jumbo, donde se van a impresionar la cantidad de productos que hay para requerimientos especiales que uno ni siquiera sabía que existía. A veces uno tiene necesidades tan específicas que se limita en su dieta. Pero Mundo Bio de Jumbo nos da la oportunidad de poder comer muchas más cosas, incluso cuando tenemos requerimientos especiales. Así que está buenísimo y estoy feliz de estar acá. Así que seguimos con nuestra hamburguesilla de... Esta es nuestra Beyond Burger con el queso cheddar. Miren. ¡Oh, qué bueno! Entonces vamos a poner, aquí miren, chiquillos, cachen, lo estoy poniendo en primer plano para que vean que realmente es carne. Miren acá. ¡Yummy! Vamos a poner acá el quesito, la otra hamburguesa. Vamos a ponerla acá.
y empezamos a armar nuestra hamburguesa con un orden que primero podría ser los aritos de cebolla morada. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que dan estos aros? Es la crocancia. Por eso es así cruda, porque esto le da la crocancia a nuestras hamburguesas. Entonces, estos aritos siempre tienen que ir. ¿Ustedes les gusta? ¿Ustedes comen? Me comentan. ¿A la hamburguesa les gusta con aritos de cebolla o son de los que mejor les sacan los aritos de cebolla? Ustedes que están acá en mi Instagram. ¿Por qué hacen de partida? ¿Qué hacen en mi Instagram si les dije que yo fueran a jumbo.cl? Y los de Instagram de Jumbo, ahí están mirando pero no van a ganar nada. Tienen que ir a jumbo.cl, inscribirse con nombre y apellido para participar y ganar en estos concursos. Así que mucha suerte. Bueno, seguimos. Luego tenemos acá tomate. Fresquito, jugoso. Y otra cosa muy importante, tenemos sal por ahí. Todo lo que uno le ponga a la hamburguesa o a cualquier preparación, siempre se tiene que ir aliñando, todo por separado. Nada puede ir tomate sin sal, no. Todo tiene que ir previamente aliñado. Y le vamos a poner una hojita de lechuga a cada hamburguesa, ahí, con cariño. Siempre con mucho cariño. Y ahora las partes de arriba del pancito. Mientras usted ve esto, que yo sé que le está dando hambre, igual que a mí, pueden ir a Mundo Bio de Jumbo, se aprieta ahí mismo, al lado, y puede mirar y va a ir comprando mientras ve este live. Lo pasamos bien, compra, y más encima compra con tremendos precios, hasta un 15% de descuento. En la parte de arriba también le vamos a echar salsa. Siempre usen la salsa en ambas partes. Si no, les va a quedar como el pan seco arriba. No, todo mal. ¿Ya? Y... No, quería aceite de oliva, pero no importa. Tenemos de todo acá. ¡Qué nivel! Entonces también siempre yo aliño todo lo que le pongo y el aceite de oliva nunca está de más. ¿Ya? Y vamos a cerrar nuestras hamburguesas. ¡Nami! ¡Qué lindo! Ya. Y ahora sí, mira, esto es una hamburguesa de Beyond Meat. ¿Pueden creer que esta hamburguesa es 100% plant-based? O sea, proteína vegetal. ¿Qué es la proteína vegetal? Proteína de albergita y de habas, que es la proteína de mejor calidad. Así que, chiquillos, a disfrutar. También quiero volver a recordar el pan que estamos usando, que es sin huevo. Miren, vegano, sin gluten, sin huevo, ni lácteos, artesanal y delicioso. ¡Maravilloso! ¿Cachai? No, me dicen, no, es que no puedo comerme la hamburguesa porque no como gluten. No, es que no puedo ir a tu casa a comer hamburguesa porque no como carne. Toma. Todo, acá tenemos todo. Todo está solucionado, todo está pensado. Ya. Obvio que vamos a probar, ¿o no? Sí. Sí, vos. Vamos a dar un mordisconcillo acá en primer plano. Otro mordisconcillo. ¿Buena? ¿Buena, buena? Oh, muy bien, con eso lo dijo todo. Es que íbamos a comer y rico. Y realmente está rica y como saben que yo soy generosa. Aquí somos varios acá, los chiquillos que están mirando. Vamos a partir y vamos a compartir. Lavero. Aquí tenemos. Mientras nosotros compartimos, les mostraré acá, miren esto. Miren. El pan, la hamburguesa, todo está en Jumbo Bio. ¿Qué dijo la Así jefa? Que chiquillos, ¿qué dijo la jefa? ¿Aprobado o no aprobado? A ver, ¿qué más quiere? Pero, ¿qué más? Por ahí. Listo. Imagínense que esta hamburguesa sototota, exquisita, sabrosa, sin gluten, plant-based, ¿qué mejor? Yo estoy mirando las caras porque lo que más me gusta de cocinar
es ver la cara de la gente que come. Eso es la razón, es la razón por la que uno cocina. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo están las caras? Aparte que esta hora, ¿cierto? Esta es la hora del hambre. Bueno, ya, mientras preparé esta espectacular hamburguesa, les di tiempo suficiente para cambiarse a Jumbo.cl. Los de Instagram de Jumbo, los de mi Instagram, para que vayan ahora porque es la hora de los concursos. Y de verdad espero que lo hayan hecho porque vamos con el concurso de Instagram, muévanse a Jumbo.cl. Recuerden que la única manera de participar, para que después no me reten y me digan, pucha Nati, no gané, respondí por Instagram, no, es por Jumbo.cl y en este caso, ya que han estado participando y han seguido la receta, va a ser... Vamos a tener 5 ganadores. No, estamos tirando la casa por la ventana. ¡Tremendo! 5. ¡Bravo! ¡Qué grande! Porque la marca Dilici, lo digo bien, Dilici. Dilici, Dilici nos dio 5 packs, pero con 11 productos. ¡No! ¿Yo puedo participar? Sí. Ah, ya, no sé cómo, pero yo voy a estar participando porque quiero el regalo. Bueno, la pregunta, atentos. Hay gente de Jumbo mirando concentradamente las respuestas del chat de Jumbo.cl. Yo voy a hacer una pregunta y las primeras 5 personas en responder correctamente se llevan este premio. Entonces, la pregunta es... ¿Cuánto tiempo máximo puede estar congelado el pan de hamburguesa Dilici? ¿Cuánto tiempo les dura este pan en la congeladora? ¿Cuánto tiempo? Yo los dije, lo pueden decir en cantidad de meses. O 5 ganadores de que van a regalar 5 premios con 11 productos de la marca Dilici. ¿Qué uno de esos va a ser? Por ejemplo, este pack que vienen, mira, 1, 2, 3, 4 panes para hamburguesa. Ya, miren, espérense, les voy a mostrar para que vayan participando. Imagínense todos los productos que tenemos acá de Dilici. Tenemos baguetín de linaza, baguetín Noir, que es como negrito integral, tenemos marraqueta. Ustedes dirán, pucha, no puedo comer marraqueta sin gluten. Acá tienen marraqueta sin gluten. Marraqueta, no solo eso, sin huevo ni lácteos. ¿Qué nivel? Tenemos más, es eso, más esto, más todo esto. Lo que están participando. Espérense que falta. Los quequitos. ¡Ay! ¡Ay, yo quiero! Lucian, yo apelo a Lucianito. Lucianito quiere. Eso nunca me falla. Cuando digo que Lucianito quiere. ¡Pizza! ¡No! ¡No! ¡Masitas de pizza! Todo esto es un premio. O sea, los 11 productos que le estoy mostrando es un premio. Y tenemos 5 ganadores. Para que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuánto dura... el pan de hamburguesa Dilici? Ya estamos. Ahora le voy a decir los ganadores. Oye, este premio está exquisito, chiquillo. Imagínate, te llega a la casa todo esto. Más encima te dura 12 meses. Bueno, voy a decir los ganadores. Voy a decir las ganadoras. Pero sigan participando porque este es el primer concurso de muchos. La ganadora. Ganadores, ganadoras. De el concurso primero de este live Jumbo Bio con Dilici es Susan, María José y Danisa, Liliana Varelo 77 y Magnolia. Así que les pido que por favor pongan su nombre con su apellido para que las podamos identificar y contactar de la manera correcta. Por favor, pongan su nombre y su apellido para que puedan llevar este exquisito premio con 11 productos de la marca Dilici, donde uno de ellos es el pan de hamburguesa, pero tenemos de todo tipo de pan. ¿Qué tal? ¿Les gustó el premio? ¡Sí! A mí me encantó el premio.
O sea, yo de verdad estaría muy feliz si llego a mi casa y el conserje me dice, Nati, te llegó algo y todo este producto. No, feliz. Bueno, seguimos. ¿Quieren más premios? Bueno, si quieren más premios, vayan a conectarse, chiquillos de mi Instagram, que han estado acá mirándome. Vayan a jumbo.cl y así pueden participar por estos premios. Ya vamos a limpiar como una buena chef. Se cocina y se va limpiando. Bueno, también les cuento, voy a hacer un break, les voy a decir algo que es súper importante. Como deportista de alto rendimiento, uno siempre se preocupa de muchas cosas para estar mejor. ¿Qué significa estar mejor? Estar más saludable, tener un bienestar, poder rendir, poder lanzar la bala más lejos, estar con más energía. Y dentro de todas las cosas que uno puede hacer para rendir más, la primera es dormir. La segunda es comer bien, comer saludable. Y la tercera es entrenar. O sea, dentro de estas prioridades, la segunda cosa más importante para el bienestar humano es una correcta alimentación. Y hoy en día le estamos dando tremendas opciones para que... Yo siempre doy este ejemplo. Es como si tienen un Ferrari, ¿qué le van a echar? La mejor calidad para que ese motor ande con todo el power. Así que dejen... Cambien la mentalidad y entren a este mundo de Jumbo Bio donde hay opciones espectaculares. Bueno, seguimos con el siguiente producto. Este producto yo lo consumo y realmente con el corazón en la mano se lo recomiendo a todos. Y mi hermana que está acá viendo lo va a escuchar y lo va a empezar a hacer. Este es vinagre de la marca Brax. Brax, orgánico. Pero es un vinagre especial porque es un vinagre de manzana, 100% orgánico. ¿Ya? Esta es de las marcas más antiguas de Estados Unidos y de productos de bienestar del mundo. Su vinagre de manzana sin filtrar es el vinagre más vendido de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios para la salud. Escuchen, ayuda a controlar el peso. Ayuda a controlar el aumento de peso, mantiene los niveles de azúcar en la sangre y mantiene los niveles de colesterol. Ya, ¿cómo se puede tomar? Esto es típico en todas las dietas, la gente famosa que sigue las diferentes dietas. ¿Cómo se lo toman? En las mañanas, con el estómago vacío, lo primero que tienen que hacer es, en un vasito de agua, por ejemplo como este, le echan unas 2 cucharaditas de vinagre de manzana, ojalá que sea este Brag orgánico de Jumbo Bio, del pasillo de Mundo Bio de Jumbo, 100% orgánico, y eso va a hacer que ayude a reducir el colesterol, baja el apetito, aumenta, aquí está, quiero que lo vean, para que lo puedan reconocer. Es el vinagre de manzana orgánico más vendido de Estados Unidos y está en Jumbo Bio. Con 1 cucharada de vinagre de manzana, con 200 ml de agua filtrada, se lo toman. Además, es orgánico y es kosher. Este vinagre está, pero es que ideal para ganarse un hábito. Pequeños hábitos que te cambian tu estilo de vida y tu salud. La mayoría de los deportistas y las personas que están con alimentación consciente se toman 1 cucharadita. Yo los voy a hacer y lo voy a tomar para que vean que el sabor además es rico. Ustedes dirán... Vinagre ya dice, pero lo quiero. Queda como una sidra de manzana. Cuéntales que tú te lo tomas todos los días. Esto se toma todos los días con la guatita vacía, al despertarse. ¿Y hace cuánto lo tomas? No sé cuándo, porque es mucho. Pero siempre me lo he tomado, bueno, mínimo 5 años, no sé, por decirte un número, ¿cachai? ¿Y cuál es la importancia de esto? Que te cambia la acidez del estómago. Como la flora intestinal se activa de una manera diferente y por eso tiene esta cantidad de beneficios y por eso tiene que ser en ayuno, ¿ya? Así que no se pierdan esta oportunidad para aprovechar y además que lo pueden comprar en mejor precio. Hasta el 22 de mayo está con un 15% de descuento. Estos productos son de primera calidad, por eso aprovechen ahora de comprar todos los que puedan, ya que están baratos, porque esto es algo que tienen que consumir todos los días. También lo pueden usar para las ensaladas y para cocinar. También, pero el tip
de deportista que le estoy dando es eso, tomárselo en la mañanita. Bueno, aquí les tengo otra forma de tomarlo, que vamos a hacer una mezcla. Este es como el brebaje de la juventud. No, mentira. Este es el brebaje de la juventud. Entonces, ¿qué necesitamos? Un jarrito de agua. Es muy sencillo, ¿ya? Este es el jarrito de agua. Y vamos a echarle estos pequeños ingredientes. Rodajas de limón a un jarrito de agua. Jengibre pelado, el jengibre se puede pelar con una cuchara. Esto está listo por tiempo, pero lo pueden pelar con una cuchara, lo parten y lo van echando en el agua. Palito de canela, que en el fondo la canela es como un acelerador del metabolismo. Y esto lo dejan en su refrigerador o a temperatura ambiente, como ustedes desean, siempre, constantemente en su refrigerador. Tienen esta agüita, siempre. Toman toda la que quieran, pero en las mañanas, además de el vaso de agua, que puede ser 200 ml, ya le van a echar medio limón exprimido, recién exprimido. Ya tiene que ser recién exprimido. Vamos a hacer ahí un chorrito. Ya, chorrito de limón. Lo voy a hacer de nuevo porque tenía el agua. Pero este igual me lo voy a tomar. El vinagre Bragg, se lo voy a mostrar acá también. Orgánico, 100% orgánico. Miren el color y la textura. Entonces, imaginemos que tenemos acá nuestro vaso con medio limón exprimido. Ya, si quieren un limón, dos limones, a gusto. Le estoy dando una cantidad para que no les quede tan ácido, pero ustedes pueden poner lo que quieran. A esto le vamos a agregar esta agua, que es la que preparamos este juguito, que va a tener sabor a jengibre, a canela y a limón, y le vamos a agregar aquí en el vaso. Después de eso, vamos a agregar las dos cucharadas de vinagre Bragg, orgánico. Pueden ir sin irse de Instagram a jumbo.cl y comprarlo porque está con 15% off, 15% de descuento. Y aquí vamos a ponerle dos cucharaditas. Y este es el brebaje de la juventud. Nah. Este es el brebaje de la juventud. Y esto ustedes se lo toman en la mañana. Va a cambiar todo el pH de su estómago. Lo más importante es que además está con un 15% de descuento hasta el 22 de mayo. No olvidar, hasta el 22 de mayo, les quedan unos días. Pero todo esto que estamos hablando es hasta el 22 de mayo tenemos esta oferta y este foco en Mundo Bio de Jumbo. Para potenciar toda esta alimentación consciente y todo aquel que nos está viendo que tiene necesidades especiales, que es vegano, ¿no es cierto?, que no puede consumir gluten, que no puede consumir huevo, que es alérgico a algo. Todos los productos especiales están acá y hasta el 22 de mayo está con 15% de descuento. Así que ya tienen una manera rica e innovadora de consumir este vinagre, como este juguito en la mañana, y también por supuesto lo pueden consumir como siempre, en las ensaladas, en las preparaciones que ustedes consumen regularmente vinagre. Bueno, y recuerden, a mí me encanta. Bueno, y recuerden que todos estos productos y más están disponibles en el pasillo exclusivo de Jumbo Bio y en jumbo.cl. Además también pueden encontrar los productos de los que vayamos conversando en la cajita que está aquí abajo. Bueno, hay 629 conectados. Y ustedes que están acá, ¿qué hacen acá? Tienen que ir a jumbo.cl para conectarse y poder ganar todos estos premios que están increíbles. ¿Ya? Yo creo que, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo hablo y nos faltan como 5 concursos. Así que vamos a agarrar un poquito más de velocidad. Siguiente producto. Yo soy... Mira, primero era fanática tea lover, después soy café lover, pero algo que siempre ha estado constante en mi cocina es este tremendo producto, que es té matcha. Ustedes dirán, ¿qué es el té matcha? El té matcha lo estamos metiendo en el área de los bebestibles, más tiradito para el lado dulce,
Pero este de la marca Orgánica es un té orgánico de la marca Manare, ¿ya? Esta marca es un matcha orgánico en polvo. ¿Qué es un té matcha? Es la hoja del té verde molida. El té verde normal lo que uno hace es pone la hojita con agüita caliente y se toma en el fondo la infusión de una hoja de té verde. En cambio, el té matcha es tomarse la hoja del té verde porque se seca y se muele. Vamos a mostrarlo para que vean el color y qué significa y que es orgánico. Aquí vamos a abrirlo aquí con el cuchillo. Listo. Ah, me faltó acá. Ya. Primero, el envoltorio, el packaging es súper lindo. Ya, este es té de grado AA, lo que traduce en un mejor sabor y mayor calidad nutricional en términos de fibra, proteína, antioxidantes, vitamina. Además, es orgánico y no contiene azúcar ni endulzantes añadidos, por lo que es una muy buena opción para aquellos que buscan cuidar su alimentación. Y este ha estado full de moda en TikTok, por algo será. O sea, este es el que estaba full de moda y todos los virales que habían. Bueno, aquí se los presento. Jumbo lo tiene en Jumbo Bio. Y yo sé que igual es un té polémico porque hay gente que le gusta el sabor, que no le gusta. En mi caso, a mí me gusta y no solamente hago té, sino que hago recetas de muchos postres dulces con té matcha que quedan buenísimos. Incluso he hecho recetas con pasta con té matcha. Les voy a mostrar acá para que ustedes lo vean en primer plano cómo se ve el matcha que les dije, que son hojas de té verde. Aprovechen de comprar mientras ven este live. En la cajita de acá abajo, porque está con descuento, acuérdense. Bueno, acá se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un poquitito aquí en la mano. Ah, bueno, mejor en la cuchara. Natalia, acá estábamos conversando y si subimos 80 personas más en el live en jumbo.cl, para el tercer concurso vamos a tener 5 ganadores. No uno, sino que 5. Ya, no, bueno, todos los que están... No, ya. Chiquillos, si ustedes de acá se van a jumbo.cl, que les dejé el link acá fijado, vamos a dar 5 premios en el próximo concurso. Bueno, esto es el té matcha. Es una hoja de té verde molida. Y por eso tiene tantos beneficios nutricionales. Porque están todas las propiedades acá concentradas. Lo puedes consumir directamente y tiene toda una ceremonia. Hay unos palitos especiales para prepararlo. Hay todo como una ceremonia del té matcha que es muy linda. Hace una alimentación consciente. Pero también tiene muchísimos beneficios. También el té tiene teína y el té matcha tiene mucha teína. ¿Qué significa eso? Que es un buen reemplazante para el café como estimulante. Bueno, y antes de pasar a la siguiente parte del concurso del live, les tengo el segundo de los 5 concursos. Ojo, la primera persona en responder por el chat de jumbo.cl gana. Es jumbo.cl y los que estén en Instagram, muévanse al live de Jumbo. Váyanse de acá y de acá, váyanse al live de jumbo.cl. Bueno, concurso número 2, proteína foods. A ver, tráiganme una producto de proteína foods para que la gente se vaya motivando. Proteína bueno. Foods es Beyond Meat, son las Beyond Meat. Ah, todas las hamburguesas, bueno. La pregunta es, nombre uno de los 3 productos de la marca Beyond Meat que mencionamos hoy, que mostramos, que cocinamos, uno de los 3 productos que mencionamos. Si tú estás en jumbo.cl, inscrita con tu nombre y apellido y pones acá uno de los 3 productos que trabajamos de Beyond Meat, serás ganador. Por favor, a las que están participando, escribir su nombre y su apellido para que podamos contactarlo y así darle su tremendo premio de Beyond Meat. Así que tienen que mencionar uno de los 3 productos que mostramos en el live. Así que veo por acá, de Beyond Meat, hicimos algo muy rico, hicimos una salsa, usamos el pan, ¿no es cierto? Así que todos los que están conectados en jumbo.cl, por favor, pongan el apellido. El primer y único ganador de este tremendo premio de Beyond Meat es Marcelo. ¡Bravo! Ya, Marcelo.
Marcelo, por favor, el apellido y todos los que estén conectados, vamos al apellido, vamos rápido porque quedan 3 concursos más. Así que muchas felicidades, sigan participando porque pueden seguir ganando. ¿Ya? Ganaste 2 paquetes de hamburguesas Beyond Burger y 1 paquete de longanizas Brat. Espectacular, qué envidia, te pasaste. Gracias por estar conectado. Ya. Ya, Marcelo Moreira. Moreira, ¿es Marcelo Moreira, chef, mi amigo? No sabemos. No. Dice que no. No, pucha, casi, pero dice bueno. Que no. No, ya. Bueno, Jarabe, vamos a dice presentar. Dice que quiere ser tu amigo. Bueno, podemos ser amigos. Pero que todavía no tiene el gusto de conocerte. Ah, bueno, podemos ser amigos, sí. La amistad es lo mejor que uno puede tener en la vida. Seguimos. Siguiente producto. Un producto más para el lado, vamos a ir avanzando hacia lo dulce, ¿no es cierto? Ya hicimos una hamburguesa, después hicimos el brebaje de la juventud con el vinagre de manzana, que lo vuelvo a recordar, que de la marca Bragg, 100% orgánico. Y ahora seguimos con algo más dulce. Por eso les vamos a presentar este producto que también es de la marca Manare, que es el jarabe de maple orgánico. Con este jarabe tú puedes endulzar, preparar cualquier receta dulce, pero con algo que es no procesado. ¿Qué significa eso? Que este es un jarabe obtenido del árbol del arce, que es un endulzante natural que contiene minerales como el calcio, magnesio, zinc, potasio, hierro, así como antioxidantes. Es perfecto para comer con panqueques, productos horneados sobre el yogur, un helado, mira, lo que quieran, batido, hacer queques, kuchen, mousse, lo que quieran, lo pueden usar en reemplazo de cualquier otra forma de endulzar. Lo importante es que no está refinado, ¿ya? Que no contiene preservantes ni aditivos que puedan dañar la salud. Y lo más importante es que nuestro maple syrup es 100% orgánico, lo que garantiza la calidad del producto y su sabor único. O sea, tú te haces unos panqueques, le echas esto arriba, tienes un yogur 100% natural, le pones eso, unas nueces, una fruta natural y te queda pero espectacular. La contextura es como si fuera una miel, más líquida de la miel, pero no es procesada, es un endulzante natural del árbol del arce. Bueno, ¿qué rica receta se les ocurre a ustedes para usar este producto? Cuéntenme acá por el chat qué comerían, se le ocurre unos panqueques, unos pancakes, unos waffles, se le ocurre un yogur con granola y arriba un poquito de esto, se le ocurre un kuchen y usar esto como endulzante, un mousse. Hay muchas cosas que podríamos hacer incluso para endulzar la frutita por arriba, ¿no es cierto? Todo. Bueno, porque a mí se me ocurre algo que estoy a un antojo, pero no viene el hermanito de Luciano todavía. Se me ocurre unos pancakes típicos de mi hermano que es chef de Estados Unidos, me hace unos pancakes con maple syrup 100% orgánico, unas frutillitas por arriba. No vamos a preparar porque no tenemos el tiempo, pero la receta está en jumbo.cl. Antes de mostrar esta exquisitez, les digo ahora que tienen un concurso post esta receta, así que atenta a esta receta porque una vez que terminemos esta receta va a haber otro concurso. Las instrucciones son: se vienen 5 ganadores y seguimos aumentando las views. Si seguimos aumentando, tú de Instagram de Jumbo y tú de mi propio Instagram, si se van a jumbo.cl, vamos a regalar 5 premios en el próximo concurso. Van a haber 5 ganadores y uno de esos ganadores puede ser tú. Y estamos hablando del Manare jarabe de maple 100% orgánico. Bueno, vamos a ver las instrucciones de la receta que está en Mundo Jumbo. En Mundo Jumbo ustedes pueden encontrar muchísimas recetas y una de esas es la de waffles que vamos a mostrar a continuación. Ustedes van ahí y están todos los detalles. Por ejemplo, estos pancakes, que a mí me gustan muchísimo, son ideal para comerlos en cualquier horario. Yo me los como en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando quiera. Aquí está el link. Pero lo más importante de los pancakes, que hay muchas recetas, o de los waffles, es lo que uno le pone arriba, es la creatividad.
Y para mí no puede faltar el jarabe de maple orgánico, 100% orgánico. Por honor al tiempo, acá los teníamos listos para mostrárselos. Miren esto. ¡Qué lindo! ¡Qué exquisito! Miren acá. Yo se los voy a mostrar. La textura y la receta la pueden ver en el link que les vamos a dejar a continuación. Pero estos waffles o pancakes, como quieran, no son nada sin este jarabe de maple orgánico, que es del árbol del arce. Por eso es orgánico, porque es natural y no es procesado. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente ponerle unas frutillitas por arriba. Yo se los voy a mostrar. ¿Ya? Y le vamos a poner el acá. Miren acá arriba, vamos a estar acá. Y el... ahí. Esto es lo más rico de la vida. Listo. Les quiero mostrar aquí con una cucharita, si me pueden dar acá una cucharita, la textura de este maple syrup. Porque ustedes dicen cómo es. Les voy a mostrar acá. Entonces, para que ustedes lo vean, no sé si acá lo pueden mostrar. Esta es la textura. Es como si fuera un caramelo un poquito más aguado, que funciona espectacular para cocinar. Y vamos a probarlo como queda con estos waffles o estos pancakes. ¿Ya? Siempre con frutita. Entonces, este tipo de dulzor, a ver. Es ligero, no es una miel, es mucho más líquido, por decirlo de alguna manera. Es una forma de comer cosas dulces, pero de una manera más natural, en el sentido de que no es procesado. Bueno, viene otro concurso, aquí está, para los chiquillos sigan comiendo. Viene otro concurso y recuerden que la única manera de participar es pasar a jumbo.cl. Desde ahí inscriben su nombre y su apellido y vamos y pueden responder las preguntas que hacemos. Vamos al siguiente producto, que es la levadura nutricional Manare. Otro producto de esta tremenda marca, que viene en un envase de 100 gramos. Es un alimento alto en vitaminas del grupo B, especialmente en vitamina B12. Esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y de producción de glóbulos rojos. Cáchense, ¿en serio? En verdad, ustedes dirán, la vitamina B realmente es para el sistema nervioso y no solamente para la velocidad de los reflejos, que es lo que funciona a los nervios, sino que para los estados emocionales cuando se desgasta el sistema nervioso. Entonces, cuando ustedes están bajo mucho estrés laboral, emocional o familiar, es muy importante que aumenten su consumo de vitamina B y una de esas formas es consumiendo esta levadura nutricional, que es una excelente fuente de ácido fólico, zinc y todo tipo de vitamina B. Es libre de gluten y non-GMO, lo que garantiza su calidad y seguridad para aquellos que tienen la necesidad de hacerlo. Ya, ahora sí que sí. ¿Alguien dijo concurso? ¡Sí! Les viene tiempo y a discurso. ¡Concurso! ¡Concurso! ¡Arriba el ánimo ya! Yo sé que estamos cansados, pero los premios son muy buenos. Así que váyanse desde el Instagram Live, váyanse a jumbo.cl. Recuerden, porque solo pueden ganar si responden en el chat de jumbo.cl. Acuérdense que ahora vamos a tener 5 ganadores. ¡No! 5. Así que las primeras 5 personas que respondan se van a llevar este premio. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué tipo de té está hecho el té matcha Manare? Chiquillos, yo lo dije, solo les voy a mostrar esto. Solo les voy a mostrar esto. ¿De qué tipo de té está hecho el té matcha Manare 100% orgánico? Sin azúcar, premium, TikTok viral, anti-aging y todo lo demás. ¿Quién más? Yo sé que saben. Vamos, respondiendo. Está espectacular. Este producto es un must que tienen que tener en su despensa. Ojalá que lo puedan incluir y reemplazar el té normal o el café.
porque tiene muchísimas propiedades. Antioxidante, tiene teína, que también es súper estimulante. Y ya están los ganadores. Los ganadores son Rosario, Catalina, Paulita, Patricia y Andrés. Me equivoqué yo en leer. Repito, Rosario, Catalina, Paulita, Patricia y Andrea. Por favor, los apellidos. Se lo hemos recomendado a lo largo de todo este live. Pongan su nombre y su apellido, así los podremos contactar de la manera correcta y así puedan tener sus premios en casa lo antes posible. Por eso, ay, me dicen por interno que son demasiados los que están respondiendo. Y como por acá todos queremos que ganen, les tenemos otra oportunidad. Va la pregunta, pero antes voy con las instrucciones de nuevo. Sé que lo he repetido mil veces, pero estos puntos son indispensables para que todos puedan ganar. Lo primero es moverse del live de Instagram de Jumbo, del live de Instagram mío, que se vayan directamente a jumbo.cl. Aquí está el link en el bio del Instagram de Jumbo. Se conectan, ponen su nombre, su apellido. Cualquier duda sobre las bases legales del concurso están en jumbo.cl y además desearle las mejores vibras porque acá todos queremos que se vayan con regalitos para la casa, que conozcan el mundo bio, que vean todas las marcas espectaculares de primera calidad que tenemos, que somos, estamos innovando y que somos los primeros y los más preocupados en traer lo mejor en productos y la mejor calidad para toda la alimentación consciente y de necesidades especiales. Así que vamos con el concurso número 4. ¡Bravo! Y es que es increíble, la marca Manare, de la cual hemos estado hablando con diferentes productos, tiene otros 5 premios para regalar. Las 5 primeras personas en responder de manera correcta en el chat de jumbo.cl con su nombre y su apellido van a ganar. Atención, la pregunta sobre Manare, la marca del té matcha, la marca de la levadura y eso y otros muchos más productos que van a poder recibir es: ¿de dónde se obtiene el jarabe de maple? Maple syrup. Jarabe de maple. ¿De qué? ¿De dónde se obtiene? Acuérdense que es 100% orgánico y no procesado. Estamos hablando de este jarabe de maple, que es sin preservantes, sin colorantes ni saborizantes añadidos. Ideal para todo tipo de preparaciones dulces, pancakes, queques, kúgenes, todo tipo de repostería, incluso las que tienen que ir al horno, funciona para todo. Así que buenas vibras, chiquillos. Estamos recién a día martes, se viene la semana con todo, pero también hemos tenido unos días lindos. Así que solamente desearles amor a todos, buenas vibras y que aprendan de este mundo, que son productos tan buenos, diferentes, distintos y que nos da alternativas para comer y alimentar nuestro cuerpo, pero también nuestra alma. Y los ganadores, taratataratataratatán, yo estoy nerviosa porque yo estoy acá como que haciendo live, pero quiero participar. Ya, los ganadores son Pame, Carolina, Laura, Daniel Alfonso Jara y Amanda Sepúlveda. Sí, dije Pame, Carolina, Laura, Daniel Alfonso Lara y Amanda Sepúlveda. ¡Bravo! Mira, solo les voy a dar una muestra de los productos que se están ganando. Espectacular, de primera calidad, chiquillo. Increíble. Increíble. Ahora vamos a ir avanzando con lo dulce, pero ya directamente algo exquisito. Al principio, y sí, lo primero que mostramos fue un pan de la marca Dilici. Ahora vamos a ir con algo, mi favorito, que son las cosas dulces, y vamos a ir con un queque de chocolate. Eso que tú tomas un cafecito, un tecito, puede ser un té matcha de Manare, lo que sea, pero acompañado con qué, con un pedacito de queque. Yo no sé si ustedes son más salados que dulces. No sé la audiencia que dice, son más de los salados, de los dulces. ¡Dulce! Sí. Yo también. Bueno, y acá está nuestro producto estrella. Este es el queque de chocolate de marca Dilici. ¿Por qué? Esta es una tremenda opción porque es una opción sin gluten para los veganos, que son pocos productos que mezclan las dos características, que es sin gluten y vegano al mismo tiempo.
Entonces, ¿qué significa? Que no tiene sin huevo y sin lactosa. Tiene un sabor increíble y puede durar hasta 9 meses, que es casi imposible que se le eche a perder. Por eso vamos a abrirlo. Dura hasta 9 meses. Espérense, esto viene a prueba de todo para que... Hermético, pero 100%. Vamos a abrir. No, ya el color me mató. Mira, esto es chocolate de verdad. ¿Cachai o no? Acá se nota ya la calidad. Y esto uno lo separa para que aprendan, no se rompen, sino que se separan y queda como un platito. Bueno, la fuerza, chiquillos, estamos entrando por unos Juegos Panamericanos. O sea, no podemos estar débiles, ¿ya? Ya, a ver. Yo real quiero probar esto porque esto es mi especialidad. No, ya la textura mojadito, tipo brownie. Muéstralo. No, mira. Mojadito tipo brownie, sin huevo, sin lácteos, sin gluten, vegano. ¿Qué más? Ya. Listo, que me entusiasmo con la comida. Recuerden que pueden comprar todos los productos de este live justo aquí en la cajita. Se van directamente hasta un 15% de descuento. Compran hasta el 22 de mayo. Ya, señores, vamos con la última marca de la noche. Y, por supuesto, esta última marca llega con el último concurso. ¡Queremos eso! Espérense. Yo voy a seguir, pero que necesito probar esto. ¡Yo también! Mojadito, como a mí me gustan los que pesan. No se nota que no tiene gluten. Este pesa, no se nota que es vegano, no se nota que tiene gluten. Si me ponen a elegir dentro ese y otro, te elegiría a ti siempre. No, ya, les voy a mostrar el paquete para que no se olviden. Dilichi. Verde, bien fosforescente para que no se olviden de él. Y este pedacito es mío. Nadie me lo va a quitar. Listo, ya, señores, vamos con la última marca de la noche y el último concurso, que es la siguiente. Recuerden cambiarse de los Instagram que están acá al Instagram de Jumbo.cl. El link está acá pegado en mi live y también acá en el perfil de Jumbo. Quiero hablarles de la marca Gali, famosa por sus ricas kombuchas. Y es que los productos allá... son productos probióticos, ¿sabían? Además, son excelentes para mejorar tu salud intestinal. Ya, yo soy fan, ya me declaro. Yo soy fan de las kombuchas. Las kombuchas tienen probióticos, que son microorganismos vivos que favorecen a tu flora intestinal. Por eso es tan importante todos los productos de esta marca, que tienen hartas variedades. En Jumbo Bio y en Jumbo Bio, junto a Gali, contamos con dos deliciosas opciones de kombucha Gali. La kombucha guaraná, o sea, además guaraná, que tiene cafeína que te activa, y la kombucha berries, que es esta. Estas bebidas contienen probióticos que son excelentes para mejorar la salud intestinal y fortalecer el sistema inmunológico. Además, son deliciosas y no me aguanto de probar estos dos sabores. ¿Ven? Tienen... Mira, a mí los doctores, les voy a contar, me han mandado a consumir probióticos que uno los puede comprar, que están vivos, que hay que mantenerlos refrigerados. Estos son formas de introducir más probióticos para tu flora intestinal dentro de tu alimentación. En vez de otro tipo de jugos o otro tipo de bebidas, agreguen kombucha a su dieta. En vez de querer una bebida, no, kombucha, todo el rato. Y este es con berries. ¿Cachai? Tiene como un poquitito de gas. En boca es como si fuera un poquito picante, un poquito amargo, que le da como mucha personalidad a este trago, pero además es excelente para la flora intestinal. Realmente es como si estuvieran tomando un brebaje mágico para cuidar su guatita. Así que muy recomendado. Así como este producto, hay muchos otros productos de esta marca que tienen todos el fin de los probióticos, ¿ya? Y el último producto de esta noche de la marca Gali, y vamos a hacer el concurso.
Vamos a recordar los tres puntos más importantes del concurso. La primera es conectarse desde el link de jumbo.cl, poner su nombre y su apellido para poder contactarlo bien. Y además, si tienen dudas de las bases legales, conectarse en jumbo.cl, está toda la información. Y ahora sí que voy con el producto y así les doy tiempo. El último de la marca Gali. Esto es un clásico, ¿ya? Es el clásico yogur de pajarito de la vida, de las abuelas de la vida, pero acá está listo para consumir, ¿ya? Este yogur es bajo en grasa y contiene probióticos que ayudan a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. Lo mejor de todo es que pueden encontrarlo en nuestro pasillo exclusivo de Jumbo Bio, jumbo.cl, y en la cajita de aquí abajo. Pueden ir directamente y lo compran con descuentos 15% hasta el 22 de mayo. Ahora sí, chiquillos, vamos con el último concurso de la noche, donde dos personas tienen la oportunidad de ganar estos premios. Bueno, este es un yogur que desde la nutricionista de mi hija, desde la pediatra de mi hija, lo recomienda para los niños, adultos, todos. Realmente, este tipo de producto en probióticos realmente agréguenlo a su dieta. No hay esto, hay muchas otras cosas más, así que métanse a ver todo lo que tiene esta marca, porque realmente que van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Entonces les voy a dar la pregunta. Denme una de las tres características principales de los productos Gali. Los beneficios que les dijimos, las características de sus productos. Tienen que mencionar una y con eso van a haber dos ganadores que se van a llevar productos para llevar de regalo. Este es el yogur de pajarito, que además tiene un sabor de vainilla, está endulzado con stevia. Este es un kéfir, es elaborado a partir de la fermentación de leche con los cultivos vivos de kéfir, mezcla natural de un gran número de microorganismos. En el fondo tiene microorganismos vivos que nosotros también tenemos en el estómago, entonces aumenta nuestra flora intestinal, que es como que nuestro ejército que combate nuestra gatita para que nos cuide, esté más power. Entonces vamos a ir con los dos ganadores, últimos ganadores de este live, que es Gladys Ojeda y Valeria. Por favor, Valeria, danos tu apellido. Se lo hemos pedido toda la noche, pero por favor pongan, porque es para poder contactarlas. Y bueno, hemos llegado al fin de este live. Habían tantas cosas que decir y tantas ganas de que ganaran los premios, que aprovechara los descuentos, que conocían estos productos, probióticos, el vinagre de manzana, la levadura, el Beyond Meat, o sea, todo lo que mostramos, que lo importante fue que lo pasamos bien, que interactuamos, probamos productos bacanes, cocinamos y conocieron Jumbo Bio, que no solamente son estas marcas, hay muchísimas marcas más y un mundo entero para que descubran. Así que ya saben, si están buscando cositas, tener una alimentación más consciente o tienen alguna necesidad especial, de todas maneras les recomiendo que se den una vuelta por Jumbo Bio, ahí van a encontrar esto y muchísimo más. Todo lo que probé estaba rico, de verdad estaba rico, estaba sabroso, así que feliz. Espero que lo hayan disfrutado. Hubieron muchísimas personas conectadas, más de 400 personas dentro del live. Así que gracias por la buena onda. Pueden seguir las recetas en jumbo.cl o en mi mismo Instagram. Siempre estoy subiendo cosas, siempre desde la alimentación saludable, desde el disfrutar de la comida, desde el disfrutar de la vida, ser más saludable y hacer deporte. Así que muchas gracias por la buena onda. Espero que no se hayan aburrido conmigo. Y como llegamos a más de 400 personas viéndonos, les tenemos el último concurso, que son... que son... Se rajó. Pongan su corazoncito, su emoji, igual merecemos. Y hemos estado acá dando pura buena vibra para ustedes, así que vamos a hacer el último concurso y en este caso el premio será dos botellas de jarabe Brax para cada uno de los ganadores. Así que atención, ¿de qué país es la marca Brax? Chan, charan, 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 yo les voy a mostrar el apple cider 100% orgánico de la marca Brax. ¿Quién será? Listo, tenemos a nuestras dos últimas ganadoras de la noche, que es Solange y Catalina. Por favor, pongan su apellido porque ganaron
dos botellas de este vinagre de manzana, de sidra de manzana Bragg, 100% orgánico, el número uno de Estados Unidos. Así que, ojo, porque estos productos son solo una muestra de lo que Jumbo tiene para ofrecerte en Jumbo Bio. Recuerda que estos productos son ideales para tener una alimentación más consciente y para que y las personas que tengan necesidades especiales en lo que respecta de la alimentación, de la comida, y los pueden encontrar siempre en Jumbo Bio. Es un mundo gigante de cosas que tienen, así que todos estos productos son cosas nuevas y solamente les quiero agradecer, invitar a que descubran Jumbo Bio, no solamente en jumbo.cl, sino que en el pasillo. Ustedes buscan, van al supermercado, van al pasillo de Jumbo Bio, del mundo bio de Jumbo, y listo, está todo esto y mucho más. Muchas gracias, un aplauso para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado, ¿ya? Y nada, así que síganme por mis redes, sigan de mis redes, sigan a Jumbo, porque van a estar siempre haciendo estas actividades para mostrarles los productos y para regalonearlos. Un besito. ¡Nos vemos!